El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina, Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Y al que no le guste, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Justamente estábamos hablando con Jorge de la importancia de la comunicación y de que esta había sido una idea, Vivir Más y Mejor, que había nacido hace más de un año a partir de distintas conversaciones de cómo hacer que usted tuviera una llegada desde los más excelsos o más altos niveles de la medicina, descendiendo hasta el sentido común, hasta lo que la gente quiere preguntar, hasta todo aquello que sea inteligible para usted. A partir de ahí, bueno, en los 150 años del Hospital Alemán, esta idea ha sido llevada a cabo y hablábamos precisamente de la cantidad de gente que se va sumando lunes tras lunes al programa. ¿No es cierto? Sí, sí, muy contento. ¿Cómo te va? A mí me gustaría que no haya publicidad política, pero bueno, no queda más remedio. No, porque al contrario, es importante. Es una forma de comunicación, es importante. Sí, sí, sí. Yo los spots me parecen risibles. Bueno, pero eso es como lo arma cada uno. Claro, claro. Pero claro. La idea, por eso lo nuestro es serio. Claro, la idea es interesante. Pero vos sabés que ya en agosto son 150 años del nacimiento, de la creación del Hospital Alemán. Y 150 años son un montón, ¿eh? No voy a llegar. No, pero de cualquier manera está hablando de una institución realmente importante. Vos sabés que en mi vida profesional me pasaron muchas cosas, algunas buenas, regulares y malas, pero algunas muy buenas. Pero la mejor, que yo cuando hago memoria lo recuerdo, es haber ingresado como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Alemán. Fue un cambio rotundo en mi vida porque pude desarrollar toda la esfera intelectual, académica, docente y asistencial a los niveles que siempre yo quise. Realmente, si alguien me hubiera preguntado dónde te gustaría trabajar, y exactamente dónde estoy trabajando. Aparte me parece, si bien mi paso por el hospital fue a través de un tema obviamente que no era estrictamente en mi cuerpo o en mi persona, me parece que el nivel de excelencia del hospital es realmente, yo después he hecho cuestiones en el hospital como la polisomnografía, como algún otro estudio, y realmente me parece que el nivel de excelencia del hospital es fenomenal, ¿no? Y si no fuera bueno, no hubiera persistido 150 años. Las cosas que persisten 150 años es porque tienen una sucesión de hechos positivos, si no sería imposible. Bueno, volviendo a lo nuestro, estuvimos hablando, ¿te acuerdas?, sobre cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón estaba muy relacionado, o está muy relacionado, con el tabaquismo. Hoy no vamos a hablar del tabaquismo que produce una enfermedad, sino cómo podemos hacer para evitar dejar de fumar y dentro de ello evitar que se nos produzcan esas enfermedades. Dejar de fumar puede ser sencillo, pero puede ser muy, pero muy complicado. Y aquellos que nunca fumaron no se dan cuenta, pero aquellos que fumamos sabemos que el cigarrillo es una adicción muy fuerte y que no siempre se puede dejar tan fácilmente. Para eso, bueno, tenemos a una persona dedicada exclusivamente a enseñar a la gente, a enseñarnos a nosotros y a enseñarles a ustedes cómo podemos hacer para dejar de fumar. Les recordamos que usted tiene formas de
relacionarse y comunicarse con nosotros, ya sea por el teléfono 112-757-6224, el consultorio de prevención del Hospital Alemán, donde usted puede llamar para todo tipo de consultas, y si no, también el mail, que es institutodeoncologia@hospitalalemán.com, donde usted puede escribir, puede, digamos, sugerirnos temas que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con todo esto que venimos desarrollando desde el mes de marzo. Ahora, antes quiero mandarle un saludo muy fuerte a gente con la que estuve el viernes reunido, que ve el programa, gente que no son del ámbito de la salud, algunos del ámbito del derecho, de lo legal, al doctor Augusto Weigel, al doctor José Uturral y a Ricardo Batallé, con quienes estuve el viernes y que realmente, bueno, yo sé que ven el programa y que esperaban que les mandara un pequeño saludito. Vamos a ir a la publicidad política y después en la mesa central con el doctor Lucas McCormack y la invitada de hoy. Bien, estamos de vuelta hablando de mi ortodoxia psicoanalítica, cosa que a usted le queda lejísimos. Pero bueno, va a presentar a la invitada hoy, sí, como todos los lunes. La invitada que nos ha venido a hablar de algo que está vinculado, Jorge, algo que me parece importante que no se dijo en la introducción. Las tres causas más importantes de muerte hoy en el mundo son los accidentes, el trauma, las enfermedades cardiovasculares, ya sea por pequeños vasos como el cardíaco, aneurisma de aorta abdominal, lo que sea, y el cáncer. Son las tres causas y las tres tienen alguna vinculación con el tabaco. Cardiovasculares, el cáncer, varios cánceres como vamos a ver hoy, y los accidentes de auto, ya sea por fumar o marihuana o lo que fuera, o porque se le cae la ceniza o cualquier cosa. Las tres cosas creo que es un tema importante y hoy la tenemos a Elisa Berman, que Elisa es una médica histórica del Hospital Alemán. No tiene 150. Casi una grosería. Sí, claro, no, y se pone colorado encima, lo cual peor todavía. ¿De dónde lo sacó? No sé. Realmente, ¿qué lo encontró en la calle y dijo, vení, no, pibe? No, no. Vino solo. Vino solo. Bueno, pero es de las escuelas, grandes escuelas de cirugía torácica, de patología torácica, es el Cetrángulo. Ella fue importada después de formarse en el Cetrángulo Hospital y desde hace muchos años es neumonóloga y está específicamente dedicada al tabaco, al tabaquismo, ¿no? Sí, yo siempre suelo decir que cada vez soy menos neumonóloga y más tabacóloga, porque dentro de lo que es mi amorcito dentro de todo lo que nosotros hacemos en el servicio. Y hace muchos años que estoy dedicada, no exclusivamente, pero mucho a esto, con distintos tipos de formación, porque el tabaquismo es una enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años que lo estipuló que es una enfermedad que está dado por la dependencia a la nicotina, porque el cigarrillo tiene muchísimas sustancias, pero lo que produce la dependencia justamente es la nicotina. ¿Por qué? Porque tiene en realidad usurpa un sistema normal que hay en el organismo de recompensa. Entonces, entra en un lugar donde normalmente hay neurotransmisores que hacen que se segreguen sustancias que dan placer, que nos hacen sentir bien. Entonces, usurpando ese lugar, provocan eso primero y después también por la forma de que es introducida en el organismo, que hace que al inhalar el humo, en 10 segundos tenemos un pico de nicotina muy importante en el organismo, llega al cerebro y ahí es donde se genera que aumenten los receptores para la nicotina. Y eso entonces hace que el fumador llegue a un momento que tiene muchos receptores que cuando no tiene nicotina, generan el síndrome de abstinencia. Como cualquier droga, ¿no es cierto? Como cualquier droga. Ahora, supongamos que yo soy un fumador. Yo fui fumador, sí. Pero ¿cómo puedo hacer para dejar de fumar? Porque yo los escucho a ustedes, me convencen de que producen muchas enfermedades, pero tengo un cigarrillo en la mano y tengo el placer de fumar.
Y cuando no lo tengo, siento la ansiedad de no fumar. ¿Cómo hago para dejar? Claro, bueno, ahí está muy bueno esto del placer, por un lado, y la ansiedad. Porque hay una parte que es la recompensa positiva, que es fumo porque me da placer. Y por otro lado es lo que en psicología se llama la recompensa negativa. Hago algo para no sentir displacer. Bien. Entonces, y ahí está el síndrome de abstinencia, que está dado por ansiedad, irritabilidad y demás. Entonces, bueno, lo fundamental es esto, bueno, querer hacerlo. Es muy importante eso, la voluntad, decir, yo quiero dejarlo. Pero, ojo, querer no es poder. Eso de querer es poder, no. Querer no es poder. Es importante que esté el querer. Porque si uno no quiere, bueno, es muy difícil hacer que alguien que dependa de una sustancia, en este caso la nicotina, si no tiene voluntad de dejarlo, es muy difícil lo que uno pueda hacer. Yo quiero dejar, doctora, yo quiero dejar, pero no puedo, dejo y vuelvo. Entonces hay que pedir ayuda, una ayuda adecuada para cada uno, puede ser farmacológica, ¿sí? Por suerte hoy en día tenemos muchas alternativas, digamos, desde lo medicamentoso como para que ayudar al fumador, que no sea un suplicio dejar de fumar. ¿Cómo es eso? Porque hay medicaciones que justamente disminuyen los síntomas de la abstinencia. Entonces, bueno, eso hace más fácil, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea mágico. Hoy por hoy nada hay mágico. Siempre tengo que tener la voluntad de dejar. La voluntad es muy importante. Es muy importante. Y además se puede fortalecer. Porque a veces, y esto bueno, es importante, quien está de pronto pensando, uy, dejo de fumar, pero a mí me gusta. Yo generalmente lo que recomiendo, tomo una hoja, le hago una raya al medio y pongo motivos por los cuales quiero seguir fumando. Motivo por los cuales quiero dejar de fumar. ¿Quiero o debo? Quiero dejar de fumar. Quiero. ¿Y a qué le tiene más miedo la gente, Elisa, en la columna de la derecha? ¿Por qué quiere más? ¿Por el cáncer o por las enfermedades cardiovasculares? ¿O porque se le pone amarillo los dientes? Y en general piensa más en salud, ¿sí? Pero de pronto hay otras cosas que también digamos, a veces, el sobre todo los más piel. Jóvenes, por ahí sí piensan, ¿no? Porque además también de los más jóvenes, hoy el cigarrillo ya no vende, te dicen. Claro. Porque el aliento, el olor en la ropa, el olor en el pelo, digamos, es como que, sobre todo en muchos sectores, ya está medio como de modé, ya no se fuma más. Ya no es canchero fumar, el cigarrillo, el humo, la es minita. Otra bueno, perdón, no se dice cool. Más de los baby boomers. Pero a ver, ¿viste? A ver, si uno piensa en ciertas cuestiones ligadas al cigarrillo, a ver, lo que voy a decir por ahí no suena bien, pero... Pero no nos vayamos del tema. Sí, sí, yo no lo diría. No, bueno, no, pero es no, pero una adicción cultural. Vos fijate que hay tangos, fumar es un placer genial sensual, fumando espero al hombre que yo quiero. O a la mujer que quiero, ¿sí? Depende si el que cantaba era masculino o femenino. Sí. O sea, la introducción del cigarrillo y de la adicción, en todos casos... a partir de la cultura, ¿no? Sí, pero hay un problema. El que le está preguntando a ella cómo hace de fumar es un fumador crónico de muchos años que pertenece a una cultura anterior y tiene 60 años. Sí, sí, hay, pero también 50. Hay gente más joven. Bueno, pero hay gente más ¿cómo joven? Hacemos para esas personas que no y tienen... Y esas personas, bueno, hay que buscar primero los motivos por los cuales quiere dejar de fumar. Eso es el motor, ¿sí? El motor es eso. ¿Cuáles son...? ¿Por qué quiero dejar de fumar? Es una motivación fundamental. Es fundamental. Salud, siempre salud a esa edad. Salud, sí, pero también pueden ser los nietos. Bueno. ¿Sí? O porque me van a hacer un nietito y ya mis hijos me dijeron que si yo fumo no lo voy a poder alzar. Eso es otra. Claro, muchas veces pasa. Porque tienen alguna persona allegada que tiene algún problema de salud, por lo cual no deben fumar en... frente, digamos, en el mismo ambiente de esa persona. Y hoy porque socialmente también es difícil. Nosotros ahora en el hospital tenemos el hospital libre de humo y trabajar y ser un adicto al cigarrillo... Nos queda poco tiempo, Nos queda poco tiempo, porque se va no, el tiempo, todavía, sí. Todavía. Bueno, pero puede venir de vuelta. ¿Y sabes cuántas? Muchas personas también... Hoy está especialmente, particularmente divertido el programa. Pero ¿sabes? Mucha gente también lo que les pasa, que están en una reunión. ¿Sí? Y son los únicos que fuman. Se van afuera, pobre. Sí, se van afuera, pero ¿qué pasa? Salieron, la reunión sigue. Y cuando volvieron, y ellos mientras estaban fumando estaban pensando,
algo relacionado a lo que estaba hablando, claro. Y cuando vuelven, la reunión está en otra. Se lo perdieron. Sí, están hablando de otro tema. Ya están un poco marginados, pero de cualquier manera siento mucho placer, doctora, en fumar y no puedo dejar de fumar. Entonces yo le voy a poner a usted en la lista de la derecha y la izquierda todo lo que usted me pide. ¿Y después cómo seguimos? Y usted, señor, valore... Es decir, sus motivos para dejar y sus motivos para seguir. Son más importantes los que son para dejar, por eso estoy queriendo dejar. Bueno, entonces hay que hacer foco sobre eso. Lo que yo quiero conseguir. Porque no es fácil dejar de fumar, requiere un esfuerzo. Pero entonces, si yo sé por qué lo quiero hacer... Tengo que ir a un psicólogo. Claro, ¿el tratamiento termina siendo medio psicológico o no? ¿O no hay el parchecito, los rayos láser, todo eso que se dice? Rayo láser no tiene... No hay una evidencia de que eso sea realmente efectivo, ¿no? ¿Los parches? Hoy por hoy. Y los parches sí. Los parches sí, son efectivos. Los parches, digamos, todo lo que es sustituto de nicotina, como son los parches y los chicles de nicotina, son útiles. Y después hay fármacos que se toman por boca. Que todo para dejar la ansiedad, para evitar la ansiedad. La ansiedad, pero no solo la ansiedad, porque la ansiedad es una parte del síndrome de abstinencia, que también está dado por cambios de carácter, más irritable, más ansioso, a veces un poco de agresividad, todo también depende de la... Sí, también depende de cada persona, ¿no? Mirá qué buena pregunta te hace Lidia de San Martín. Dice, ¿se sabe cuántos cigarrillos se fuman por placer y cuántos por ansiedad? Excelente programa, Miriam de Caballito. Cuando se deja de fumar, ¿se recuperan los pulmones o su capacidad o quedan dañados y no mejoran nada? Muy buen programa. Y Graciela de Barracas, ¿los trastornos y enfermedades del sistema respiratorio son más frecuentes en los niños o en los adultos? En los niños se sabe que los niños que crecen en hogares donde hay adultos fumadores tienen más enfermedades respiratorias que los que crecen en hogares donde no. ¿Ya significativamente? Eso ya está establecido. Digamos, más otitis, asma, bronquiolitis, todo eso es más frecuente en los niños que crecen en hogares donde se fuma. Y las otras preguntas... Perdóname, pero ese daño que se les produce a los niños, ¿es un daño muy superficial, muy pasajero o puede ser un daño importante? No, puede ser un daño importante. En los componentes del cigarrillo, que vos hablaste de los componentes del cigarrillo, hablaste de la nicotina. Sí. Lo tóxico no es la nicotina. La nicotina es lo que genera la dependencia. Pero se sabe que en el humo de tabaco, hoy ya se sabe que hay aproximadamente 7.000 sustancias. Ah, bueno. Y por ejemplo, de esas 7.000 sustancias, la que produce la adicción es la nicotina. Pero hay 70 que son productos carcinogénicos. Ahí está. Es decir, que potencialmente pueden producir cáncer. Primero de pulmón, pero también de esófago, boca. De todo lo que está en contacto con el humo, pero también distancia. También. Vejiga, riñón, páncreas. La vejiga, porque también los derivados de la nicotina también y otros derivados pasan por la orina, se concentran en la orina. Entonces la vejiga está en contacto con eso. Entonces es mucho más frecuente el cáncer de vejiga. Pero también de páncreas, de ovarios, de mama en la mujer. Se sabe que desde que las mujeres empezaron a fumar el cáncer de mama, bueno, doctor seguramente me va a dar la razón, que aumentó la incidencia. No es el más lineal, es decir, la relación fumar cáncer de mama no es lo mismo que la relación fumar cáncer de pulmón. Es evidentemente que no. Pero sí produce muchos cánceres. Claro, hay un aumento, digamos, de la prevalencia de cáncer de pulmón a partir de la que la mujer empieza a fumar. La pregunta es, Lidia, sí, ¿cuántos se fuman por placer general, y cuántos por ansiedad? Sí. Una de las cosas que yo utilizo mucho con mis pacientes es que hagan como una especie de planilla donde registren los cigarrillos que fuman, cuándo los fuman, qué están haciendo, el grado de deseo de fumar también, y realmente cuando hacen eso, si fuman 20 cigarrillos por día, tal vez por placer sean 3 o 4, puede el cigarrillo después de la comida, además, pero la mayoría de los cigarrillos no son por placer. Ahora, doctora Elisa, yo le firmo todas las planillas, todo. ¿Y cómo hago yo para dejar de fumar? Bueno, hay que ponerse... Yo me pongo toda la voluntad, porque ya pilas, la puse, ¿no? Sí. Dejé 5 o 6 veces, pero vuelvo a retomarlo, tengo las ganas de dejar,
¿Y a quién le pido ayuda que me ayude para dejar de fumar? Bueno, alguna persona que esté especializada en pero el usted, tema. Usted, entonces yo usted me acerco a usted y le pido, ayúdeme. ¿Lo ayudaría en forma individual o lo mete dentro de un grupo? El tratamiento grupal tiene un plus muy importante, que es que las personas que están claro. en el grupo, sí. Sí, sobre todo, dejan todas al mismo tiempo. Ajá. Entonces, están pasando por circunstancias parecidas. Se estimulan entre ellos. Y se estimulan entre ellos. Claro. Y si alguno por ahí todavía no pudo dejar, pero ve que el otro, que ya dejó por ahí la semana pasada, empieza a sentir algún beneficio, y lo motiva. ¿Por qué dejó usted, doctor? No, lo mío es una historia que me llevaría al programa, entonces no, no lo personalicemos. Fue porque me lo pidió mi hija en un cumpleaños. La motivación. Cumpleaños, ahí está, es una buena motivación. Yo tenía unos 49, 48 años. ¿La psicóloga o la artista? La que ahora es psicóloga, pero era chiquita. Y me dijo, papá, quiero que en mi cumpleaños me regales que dejes de fumar. Y digo, no, yo te arreglo un regalo. ¿Por qué querés que dejes de fumar? Porque no quiero que te mueras. Epa. Bueno, entonces me movilizó mucho. Sí. Pero no todos tienen esa movilización. No. Entonces, gracias Maggie, ¿no? Por haberme dicho eso y dejé de fumar. Pero sigo, doctora. Yo, ¿qué hago? Entonces la voy a ver a usted. ¿Y usted qué me dice? Yo lleno todas las planillas y después qué hacemos. Bueno, vemos cuál es la medicación, digamos, que mejor le puede ayudar, porque eso de alguna manera también es un poquito un traje a medida muchas veces. Hay personas que tal vez bien. No toleren una medicación, pero sí puede servir la otra. Y después hay una cosa muy importante, poner una fecha. Bien. Es decir, yo me preparo... O sea que vos le ofrecés a esas personas un montón de técnicas diferentes. Exacto. Para que vayan... según las personas, sí. ya sea en conjunto o en forma individual, poder ayudarlas sí. para dejar de sí. fumar. Te apuro un poco así porque me está apurando Ariel, me está diciendo que ya se termina sí, el programa. Increíble, ¿no? Es entonces, increíble. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, porque había una rápido. Pregunta más. Esto, que si una persona tiene un problema pulmonar, sí se puede restablecer. Sí. Sí, se sabe ¿qué que... ¿Qué pasaba con los pulmones? Claro. Nosotros, así como neumonólogos, vemos que la persona tiene una incapacidad a nivel de su ventilación pulmonar, deja de fumar y en general a los pocos meses ya recupera un 30% de lo que... O sea que es reversible. Hay, sí, en gran parte, a veces no todo, porque bueno, depende del daño ocasionado. Claro, claro. El riesgo de cáncer no es reversible. No fuimos. Ya está. No fuimos. ¿Sí o no? Estas son las ¿sí preguntas que quedaron en el tintero. Bueno. No fuimos, Bori. Sí, viene publicidad sí, política sí, otra sí, vez. Bueno, invítela bueno. a la doctora nuevamente bueno, y, sí. y que arranque con las preguntas. Perfecto. Gracias por venir. Gracias a usted por escucharnos, gracias por las preguntas. Y recuerde, vivir más y mejor es para que usted le pase idem, vivir más y mejor. Chau, hasta el próximo lunes. Y mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros. Mejor programa en salud. Revelación periodística masculina, Dr. Jorge Gori. Mención de honor a mejor presentación y producción integral.